buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Odería? Aquí estamos de nuevo con otro vídeo. Estamos que lo petamos, estamos que lo partimos. Estamos tope flama, ya sabéis. Y bueno, hoy me presento esta tarde porque esta mañana ya he grabado un vídeo. Este vídeo lo dejaré programado para mañana por la mañana. Si no se rompe la noche, como cantaba Julio Iglesias, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Y bueno, hoy os quiero comentar, os quiero hablar sobre Telegram. Esa maravillosa herramienta indispensable, indiscutible, la reina. Yo me casaría con Telegram, si fuera posible me casaría con Telegram. Bueno, Telegram a día de hoy ya no es una simple aplicación de mensajería. Telegram en sí es un micromundo, es un todo. Telegram es un todo. Por ejemplo, os cuento, yo que soy usuario también de cacharros de Apple, ya sabéis que tengo iMac, iPad, iPhone, Apple Watch, etc. Tiro mucho dentro del sistema Apple, tiro mucho de la nube, de la sincronización, que en Apple es una auténtica maravilla, el famoso ecosistema, gracias a iCloud. Todo está sincronizado, tú puedes empezar un trabajo, una conversación, puedes empezar lo que quieras aquí, navegar aquí, lo puedes continuar en el iPad, en el iMac, en el Watch, donde quieras. Y este uso, muchos usos más, ¿no? Pero también los que somos multisistema, los que además usamos Windows, los que además usamos Linux, no hay otra herramienta como Telegram. No hay ninguna herramienta que haga lo mismo que hace Telegram, ni Google, ni Samsung. Estamos hablando, ojo, en el tema multisistema, porque tú puedes tener Telegram en todos los sistemas operativos de escritorio y móviles al mismo tiempo y la sincronización es la misma al mismo tiempo. Y lo puedes usar aparte de aplicación de mensajería para hablar con tu familia, con tus amigos, con tu cuñado o con tu cuñado ese de Real Madrid. Pues lo puedes usar para un podcast personal. Lo puedes usar para... Yo, por ejemplo, soy mucho de cuando tengo un tema interesante, por ejemplo, OBS. Quiero aprender sobre ese estudio que siempre estoy aprendiendo. Me creo un canal privado. Que le pongo OBS y ahí voy dejando enlaces, trucos, vídeos, etcétera, y así con cualquier otra forma, ¿no? También tu propia nube personal, que te envías cosas a ti mismo, te puedes enviar recordatorios, notas, enlaces a ti mismo. Esto de la nube personal es algo que han descubierto ahora gente de WhatsApp y están haciendo fiestas en medio mundo. ¡Oh, WhatsApp! ¡Madre mía! Cada vez que escucho WhatsApp se me pone los pelos de punta. Y bueno, y muchísimas cosas. Organizar ya los grupos como si fueran foros por categorías, crear carpetas para meter tus grupos, tus conversaciones privadas, tus canales, etcétera. Cosa que yo, en ese sentido de las carpetas, soy muy... digamos, soy muy desordenado, soy muy flojo y todavía tengo en el timeline de Telegram lo tengo todo, grupos, canales, conversaciones privadas, y cuando quiero encontrar a alguien me tiro 3 minutos haciendo scroll con el dedito porque lo tengo todo mezclado y ni siquiera voy a la opción buscar a poner las iniciales, fijaos qué ruina soy. Pero bueno, como ya sabéis, si me seguís en redes sociales ay, perdón. O si me seguís en mi podcast diario Sube para Arriba, tengo un podcast diario llamado Sube para Arriba, que me regalaron hace sobre un mes, faltan apenas unos días, un suscriptor, un seguidor me regaló 6 meses de Telegram Premium. Tú puedes regalar el Premium a otra persona. Y a mí este suscriptor me regaló 6 meses de Telegram Premium. Y después de un mes de uso, prácticamente un mes de uso, con Telegram Premium, os voy a comentar si merece la pena Telegram Premium o no. Pero ojo. Esto es muy subjetivo, es decir, cada cual usamos Telegram de manera distinta. Entonces yo me enfocaré si a mí realmente me merece la pena pagar el Premium o no. Antes que nada, primero que todo, ya de por sí, con todo lo que nos ofrece Telegram, para todos los sistemas operativos al mismo tiempo, sin hacer ningún tipo de brujería como tiene que hacer WhatsApp, ya por eso sí merece la pena que paguemos el premium. Esto es algo que
Esto que voy a tratar lo he tratado esta mañana en Sube para Arriba, pero como sé que hay gente que no escucha el podcast Sube para Arriba, quiero tratarlo también aquí en YouTube. Allí se me olvidó comentar esto, ¿no? Que ya de por sí, de todo lo que nos ofrece Telegram, ya de por sí merece la pena pagar el premium, si no pagamos para siempre, ¿no? Puedes pagar unos meses, etcétera, etcétera, etcétera. Así que os voy a comentar si merece la pena o si a mí me merece la pena, tras un mes de uso, pagar Telegram Premium. Venga, vamos, musiquita, café y comenzamos. Por cierto, el segundo vídeo que hago, porque en el primero me han llamado de Sri Lanka, me han desconcentrado, no he contestado, por supuesto, no conozco a nadie en Sri Lanka. Y bueno, yo lo recomiendo lo siguiente, tanto Android como iOS lo permiten. Si recibís llamadas hasta internacionales, que son de spam, son para engañarte, para meterte cualquier chusmerío de esto, no contestéis o simplemente rechazad y luego vais a la lista de llamadas, bloquead el número. Y yo lo que hago en mi caso es, tengo un número en mi contacto que le he puesto spam total y ahí lo voy metiendo todos una vez bloqueado. Lo voy metiendo todos y ahí está. Pero no picáis en estas cosas, ¿ok? Ok. Bueno, he tomado aquí una captura de cuando entráis a vuestro Telegram, preferencias a Premium, ya sea desde el móvil o ya sea desde la aplicación de escritorio, pues tenemos la lista de todo lo que nos ofrece Premium y yo voy a ir comentándola una por una y os comentaré lo que sí me ha servido, lo que sí estoy usando, lo que no estoy usando, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir, según para mi uso, el uso que yo le doy a Telegram, si a mí me merecería la pena o no pagarla el Premium. Pero vuelvo a repetir y siento ser tan pesado, nada más por todo lo que nos da Telegram, ya merece la pena que pagamos el premio al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, los que podamos, para poder ayudar, ¿no?, a esta gente a mantener el servicio, que evidentemente cuesta un dinero, ¿no? Es como los en Mastodon, ¿no? Si podemos donar a la instancia donde estamos en Mastodon, siempre será bien recibida porque la gente de Mastodon tiene que pagar eso de su bolsillo, las pequeñas instancias, ¿no? Así que bueno. Ay, perdón. Bueno, empezamos con la primera. Límites duplicados, hasta 1000 canales, 20 carpetas, 10 fijados, 20 enlaces públicos, 4 cuentas y más. Esto es algo que no he estado aprovechando por mi forma tan perezosa, tan lacia, tan dejada, soy un dejado de la vida, de usar Telegram. No, es decir, tengo los mismos canales, los mismos grupos, las mismas conversaciones privadas con el Premium que antes de tener el Premium, entonces no he creado nuevo, no he tenido que duplicar. Tampoco me organizo por carpetas, por mi flojera, por mi desorden. ¿Debería hacerlo algún día? Sí, debería, pero como soy así, entonces no suelo fijar, no suelo hacer carpetas. Yo no lo estoy aprovechando. ¿Tengo alguna razón para aprovechar esta opción de los límites duplicados? Ahora mismo no. A lo mejor dentro de un mes, no lo sé. Ahora mismo no. Entonces, la opción de límites duplicados, a mí ahora mismo, digamos que no la aprovecharía. Segundo, emojis animados. Incluye emojis animados de diferentes packs en cualquier mensaje que envíes. Pues no, emojis, sí. Ya sabéis, colorinchi, alegría, alegría, alegría. Y colorinchi, pues sí. Estoy mandando emojis animados, pero tampoco, digamos, esto es una cosa de vital importancia, esto es una cosa que distingue, ¿no? Distingue a esto de la competencia. Sí la distingue, pero tampoco digamos que es una cosa, porque WhatsApp, cuando implementa esto, hace 20.000 blogs de tecnología hablando de que WhatsApp ha puesto emojis animados, ¿no? Cuando aquí llevan siglos, ¿no? Lo estoy usando, pero bueno, es una anécdotas, tampoco que digamos algo importantísimo. Pues esto sí lo estoy usando. 4 gigas de tamaño de subida. Esto es algo que no estoy usando porque no suelo enviar archivos. Antes sí me enviaba a mí mismo, o antes cuando tenía un podcast en Telegram que enviaba los audios MP3, pero no eran de ese tamaño, ¿no? Yo ni siquiera me he enviado tamaños de 1 giga por Telegram. Por ejemplo, cuando estoy trabajando en macOS, en Windows o en Linux, y me quiero enviar una cosa a otra, no quiero enchufar un pendrive.
etcétera, sí uso Telegram, ¿no? Pero normalmente para enviarme fondo de pantalla, para enviarme textos, para enviarme algún pequeño vídeo, pues para Twitter, para Mastodon, para los shorts de YouTube, pequeñitos vídeos que pueden ser de 30, 40, 50 megas, 100 y pico megas, el envié ayer uno como máximo. Entonces yo no estoy aprovechando esto del envío de archivos grandes. Y ni siquiera me guardo archivos en Telegram como otra gente, ¿no? Yo para guardarme un archivo de 4 GB o 3 GB o 2 GB uso un pendrive, ¿no? Uso un pendrive y ya está. Mayor velocidad de descarga. Bueno, aquí debo decir que esto me ha venido a veces sí, a veces no. Es decir, algunas veces se atranca cuando quiero descargar algunas fotografías que me manda gente o fondo de pantalla que yo me he enviado en un sitio o en otro. Le pico, a veces se queda como redondito dando vueltas eternamente. Tienes que volverle a picar a la X. Pero son, digamos, momentos puntuales. En el tema de descarga no he notado diferencia. No he notado diferencia, digamos, descarga la versión premium a la versión normal. En el tema carga, sí. En el tema de subida, sí he notado diferencias. Sí sube con mayor rapidez un archivo. Ejemplo, tú quieres compartir un vídeo con alguien de 100 megas, vamos a poner 100 megas, sube más rápido. Evidentemente, todo dependerá también de tu conexión. Si tienes una conexión paupérrima, seguirás teniendo una conexión paupérrima, aunque tengas el Telegram Premium. Pero yo sí he notado que sube más rápido con la opción Premium que con la opción gratuita. Eso sí, es cierto. Y aquí, pues, lo estoy aprovechando. Estoy aprovechando para los pequeños archivos que yo me envío a mí mismo, ¿no? Porque no soy de enviar, digamos, a... Que estoy viendo Telegram. No soy de enviar archivos a otra gente, ¿no? Entonces, para mí mismo sí lo estoy aprovechando. Ok, estoy viendo aquí porque para lo siguiente que voy a comentar, pues tengo que se me ha olvidado. Tengo que a ver si me veo. Ahora no me veo, madre mía. Ahora aquí. Bueno, conversión de voz a texto. Esto sí, esto es un puntazo, esto es una maravilla. Convierte la posibilidad de leer la transcripción de cualquier mensaje de voz que recibas. Esto es una maravilla. Es decir, tú te envías un mensaje de audio, ¿ok? Y vamos a ver. A ver, un momentito. Le he dado aquí, claro, si es más largo o más corto tardará más o menos. Esto funciona a la perfección. ¿Eh? Tienes que hablar muy malamente como yo para que falle, ¿no? Es decir, tienes que expresarte expresarte como yo me expreso a veces, que ni yo mismo me entiendo. Digo, ¿pero qué he dicho? Madre mía, me equivoco mucho. He visto las covers que me equivoco también cantando, me equivoco hablando, mis podcasts, mis audios. Pero normalmente sí funciona bastante bien. Acabo de hacerlo ahora mismo, por eso estaba mirando el Telegram. Y te convierte en la voz a texto. Por si no quieres estar escuchando la chapa de tu cuñado ese de Real Madrid, pues tienes la chapa escrita, ¿no? Solamente. Eso funciona, que me atranco. Funciona bastante bien y bastante rápido. Y además, con muy poco fallo. Eso lo he probado dos veces. Para probarlo, os sale un simbolito con una flechica con una A al lado del mensaje del audio a la derecha, y le picáis al simbolito a la flechica con la letra A y os transcribe el audio a texto. Funciona bastante bien. Yo lo he hecho como test, tampoco es que lo use. Sin anuncios, no más anuncios en canales públicos donde Telegram a veces lo muestra. Aquí debo decir que evidentemente en Telegram Premium no he visto ningún anuncio, y en Telegram gratuito quizás habré visto dos o tres. He visto dos en mi canal Samurejo Geek, mi canal de difusión público @SamurejoGeek, dos anuncios de Cristo mierda de estas. Y en otro canal, no recuerdo, público lo vi, pero hace meses lo vi. Pero es decir, que en todo el tiempo que yo he tenido Telegram gratuito, no he visto anuncios a los canales, he visto tres en todo el tiempo. Entonces, si esto, pues está bien, ¿no? Evidentemente, si pagas, que no se te muestren anuncios. Reacciones infinitas, reacciones con miles de emojis usando múltiples. Las suelo usar, sí.
la suele usar cuando alguien te envía algo y tú quieres, pues, tienes pachorra, ¿no? Para que la gente que no sepa lo que es pachorra, es pereza, flojera. Tienes pachorra o flojera, o simplemente porque quieras hacer una reacción rápida, envías, mantienes pulsado el mensajito, puedes enviar un corazoncito, una cosa riéndose, sí, las reacciones, ¿no? Sí lo he usado, lo uso de vez en cuando, pero tampoco digamos que esto es como los emojis. Una cosa que esto vaya a salvar el mundo, ¿no? Una reacción. Pero bueno. Sticker premium. Mola. Stickers exclusivos que se agrandan con efectos actualizados cada mes. Molan. Envías un pato, un cochinito, un ciervo, lo que sea. Empieza a hacer muchos colorinchis, muchos fuegos artificiales, muchas cosas. Molan. Están graciosos. Pero realmente eso podemos decir premium. Merece la pena, pero depende de la tontería de cada cual. Si estás todavía enviando sticker premium, claro, y depende de la conversación. Si alguien, el cuñado ese de Real Madrid, pues te manda un mensaje, oye, que se ha muerto la abuela, no le va a enviar un sticker premium de colorinchi, ¿no? ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Que depende de la situación, puedes usar o no. Porque casi todos son, los stickers premium son todo de alegría, alboroto. No hay ninguno para ir a un funeral. Lo uso de vez en cuando. Lo que pasa es que si al que tú le envías el sticker premium no tiene premium, no te lo puede devolver, simplemente lo puede ver y ya está. Pero bueno, ahí está, una cosita graciosa. Gestión avanzada de chat. Elige la carpeta por defecto, autoarchiva y oculta nuevos chats. No suelo usarlo por mi dejadez, por mi pachorra, por mi flojera. Pero si eres un hombre o una mujer organizado y organizado, sí te es el, porque un compañero me esta mañana, al escuchar el podcast de Sube para Arriba donde trataba esto, me envió como tiene él su Telegram de organizado, carpetas con los grupos o canales para el multimedia, para yo qué sé, para la huerta, para la música que le gusta, para los libros que le gusta. Oigan, una cosa, digo, hostia, yo es que no sé ni cómo se hace todo eso. Que me pierdo ahí totalmente, pero súper organizado y de esa manera él se encuentra y al momento, no como yo que tiene que estar 3 minutos con el scroll buscando a ver quién me ha escrito. Pero sí, se aprovecharía. Yo no lo estoy usando por mi dejadez, pero es una buena cosa. Distintivo en el perfil, la estrellica que te pone en tu perfil, la estrellica al lado para diferenciarte que estás pagando un premio. Bueno, digamos que es una cosita, tampoco. Tienes que usarla sí o sí porque se te pone bien. Ya está. Fotos de perfil animadas. No es algo que estoy usando. Yo soy de foto fija. Que no se mueva. Otro aditivo más, por si quieres, ¿no? Como la gente que tiene Mastodon o la gente que tiene en Twitter el avatar animado. No, tampoco le veo mucho sentido tener una foto animada, ¿no? En una red social. No sé. Y estado de emoji. Elige entre miles de emojis para mostrar tu actividad actual junto a tu nombre. No es algo que yo use, ni cuando usaba Instagram hace mucho tiempo, que me fui ya, que lo dejé hace tiempo. No quiere nada Facebook. Tampoco lo usaba. Es decir, esto de estado, solo estado de WhatsApp, que no se lo queda porque nunca he tenido WhatsApp. Perdón, pero no es algo, es decir, yo entiendo que es que pones un emoji pues que esté alegre, que esté triste, que tenga la lengua afuera, la lengua adentro, así para decir, pues tú, para dar a entender tu estado en ese momento, si estás triste, si estás alegre, si estás melancólico, si estás enamorado, etcétera, etcétera. Lo mismo, puedes poner un estado, puedes poner una frase entre paréntesis al lado de tu avatar, déjame en paz. Y que nadie te, y ya está, para que decir que no te escriba. No, o sea, pues una aliciente más gracioso y ya está. Pues aquí, hasta aquí estaría más o menos lo que te viene, evidentemente. Aquí, pues, seguramente si se entra se podrá sacar más chicha. Pero lo que viene aquí en la lista esta, esto. Entonces, conclusiones. ¿Merece la pena pagar Telegram Premium? Sí, si quieres apoyar al proyecto. Que llevamos, digo llevamos porque yo también me meto,
tantísimos años usando y sabemos que esto no es gratuito, que los servidores y la granja de servidores infinitas que esté usando esta gente costarán dineros. En ese sentido, sí merece la pena pagar lo que puedas, el tiempo que puedas. Para aprovechar todas las cosas premium, ¿merece la pena pagar? Si usas Telegram como herramienta de trabajo, porque yo sé que hay gente que la usa ya en sus grupos como si fuera Discord, ¿no? Creando categorías, grupos privados, pues para proyectos que tienen suscripción, para podcasts, para canales de YouTube que tienen suscripción, etcétera. O sea, hay gente que lo hace. Evidentemente, si estás usando Telegram como una herramienta de trabajo para tu proyecto en el cual depende tu sueldo o te estás ganando tu habichuela, sí, evidentemente, por un módico precio tienes una herramienta que hay alguna gente que ya dice que con lo nuevo de Telegram ya se equipara o ya no merecería la pena tener Discord. Yo tampoco he usado Discord a ese nivel, pero sí que hay gente con grupos cerrados, con podcast, con canales, vuelvo a repetir, monetizados, que se organizan en estos grupos cerrados, en estos grupos privados, tanto en Discord como ahora en Telegram, y ahí organizan el tema de los pagos, suscripciones, pom pom, y le dan ese contenido que es bajo pago, bajo suscripción, pues a los socios, a la gente que está inscrita, ¿no? En ese sentido sí te merece la pena pagar el premium, evidentemente. No es algo que yo haya explorado, yo no me perdería si tuviera que hacerlo, pero sí. Luego, aunque no tengas esta opción de grupos privados para tu proyecto de pago, de suscripción, etcétera, si simplemente eres una persona muy ordenada, que quiere tener todo por carpetas, todo lo que hemos visto aquí antes, fijar, etcétera, pues también te merecería la pena pagar, pues, para aprovechar eso, ¿no? De los límites duplicados, si quieres el tamaño de subida, aumentar en gigas. Sí, te merecería la pena. Ahora, si eres un dejado de la vida como yo, si eres un flaita, esa es una expresión muy de aquí, de esta zona, y no vais a entender qué significa. Si eres un flaita, no te merece la pena. Simplemente usas Telegram para hablar con tu cuñado, con tu prima, con tu chacha, de vez en cuando, y para ver tus canales, simplemente para visualizar, pero no haces nada, es decir, no haces canales, enlaces, esto, lo otro. Simplemente es consumir. No te merece la pena, porque el funcionamiento de Telegram gratuito para simplemente consumir es el mismo que el funcionamiento de Telegram Premium. Ahora bien, si 2 meses, 3, 4 meses, como tú puedes y pagar y despagar y no pagar, si lo usas de manera gratuita, simplemente en modo consumo, como he dicho, y quieres un par de meses o 3 pagar para apoyar a Telegram, pues puedes hacerlo. Si no, pues consumir publicidad. Si te sale publicidad, pues ya está. No vayas a caer en Bitcoin y cosas tan raras, ¿no? Pero simplemente ver publicidad. Para mi uso personal, no me merecería la pena pagar el premio, porque no lo estoy aprovechando, porque uso Telegram simplemente como consumidor, no lo estoy aprovechando. Para mí, vuelvo a repetir, para mí, que no tiene que coincidir con tu uso, no. Ahora, si dentro de que no, cuando se me caduque los 6 meses premium que me han regalado, quiero seguir aportando 2, 3, 4 meses al año, meses al año, para esta gente, pues lo haré. Pero simplemente usar con el tema, una cosa que quieras aportar económicamente a un proyecto, y otra cosa, el uso simplemente, usar Telegram, a mí no me merecería la pena pagar el premium, porque yo no lo aprovecho. Ahí, eso es lo que yo puedo decir. Ok, pues venga, espero que no haya resultado larga mi chapa, y nada más, gracias por seguir ahí, y me deja si quieres en los comentarios si a ti te merece la pena, a ti,
a ti que estás ahí, te merece la pena pagar o no pagar el premium en Telegram, ¿ok? Venga.